luego de que se rumorara que Kuno Becker se molestó al grado de llevarse un micrófono de un programa de televisión por supuestamente no salir a cuadro antes que una colega, es el mismo actor quien aclara si esto fue cierto o no. Yo siempre me enojo. ¿Que me robé un micrófono? Yo no me robo micrófonos para nada. No he llegado tanto, pero estoy a punto, ¿eh? Te enojaste porque Betty Monroe la pasaron primero como invitada antes que a ti. Eso es lo que... Sí, también me robé los huesos y invité a María también. Minutos antes, Kuno aclaró si Armando Hernández se ausentó a la premier de la cinta el Día de la Unión por el supuesto pleito que tuvieron durante las filmaciones de este proyecto. Sí, no, no hay ningún chisme de nada. Yo adoro a Armandito, lo admiro, estoy orgulloso de él. Desde el fondo de mi corazón, hizo, ya verán el trabajo que hizo, es una cosa fuera de serie. Recuerdo mucho cuando pues tuve que pelear aquí entre nos, ¿no? De pronto, con algunas fuerzas ahí, porque no fuera él, ¿no? O sea, tuve que pelear porque fuera él. Y de repente no era como lo típico, ¿no? No era el galán de novela. El chiste no es novela, ¿no? Es cine y es sagrado. Y él era el papel, él era el personaje. Yo no se lo di, se lo dio la vida. El actor agregó que la relación es tan buena con él que lo considera de su sangre. Si alguien quiere ser Armandito, a Aurora, son como mis hijos, o sea, por favor, aunque estemos de la misma edad, no me importa. O sea, son como mis hijos, creyeron en mí. Finalmente, Kuno explicó por qué llegó afónico a la alfombra roja de la premier, en donde además pidió un minuto de silencio a los presentes en honor a las víctimas y héroes de los sismos de 1985 y 2017. Tuvimos una premier ayer en el Kennedy Center en Washington, D.C. Sí, es la primera vez en la historia que se logra eso, presumo. Y pues el avión, el aire acondicionado, el correr, el pensar que puedo hacer todo, también afecta un poquito, ¿no? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.